Ante los problemas del transporte público y de medio ambiente en varios estados de la República, el jefe de gobierno de la Ciudad de México pidió al gobierno federal respaldar un nuevo desarrollo de movilidad. Estoy convencido que el gobierno federal debe de trazar un apoyo sostenido, planeado, programado para la modernización del transporte público de todo el país. Al inaugurar el foro Alcaldes Hablando con Alcaldes, el mandatario local calificó al transporte en algunos estados como viejos e insuficientes. México, ya no estoy hablando de la Ciudad de México, México requiere un cambio en la movilidad. Véanlo ustedes, si no me creen, véanlo ustedes cuando vayan a algún sitio turístico y comparen uno de estos buses diésel de los años 70, 80, que hoy están circulando en sitios de gran atractivo turístico. En otros temas, Miguel Ángel Mancera afirmó que el mando único debe de modificarse ya que existen municipios que cuentan con un nivel alto en sus corporaciones policíacas. El esquema de seguridad yo creo que debe ser analizado desde la otra perspectiva, en donde se permita hacer un esquema combinado de aquellos municipios que sí tienen una fuerza y que tienen hoy un nivel en seguridad muy importante. Lenin Gudiño, Noticias TVC.